el género como una construcción sociocultural que no está para nada determinado. Reverso de hogueras. 1. Esta noche mi cuerpo hace de tu ausencia una costilla falsa. Por mi suspiro escapa un pensamiento, una raíz enardecida que tuvo por tierra mi bajo vientre. Vuela y se repite por la fuerza de la sangre. Impulso en busca de su ser relámpago en tu insomnio de mi larga noche. 2. Del mundo solo tomo imágenes de cuerpos consistentes, hombres o mujeres, no importan, cráneo adentro comienza el ardor de cada una de sus sombras. En mi ritual íntimo, yo decido el orden de los sacrificios. 3. Este vacío me sostiene, hace con mis pies una burla de la tierra, un surco desfondado que se soñó vagina a la hora de mi parto. Vulva sin bordes, devoradora del aire, mi sangre vertical te es insuficiente. Culpa del deseo, entre más no te toque, oh tú, penumbra encarnada, más crecerá mi obsesión por fecundarte. 4. Si no tuviera un grito mortal en el centro de mi cuerpo, amor, el espanto me abordaría con más respeto cada noche. No sería el tiempo un lánguido cuchillo lamiéndome los bordes. 5. Por las venas me fluye la última piedad que me exige a gritos la prudencia. Controlar, hombre, la marea. Desbordarla solo en el silencio de la almohada, emplumado secreto. Pero mi soledad carnívora en flor se llama. Un oleaje de sábanas y sueños no se rinde. Hacia mí jala tu imagen. La teoría queer surge en la década de los 80s como un movimiento principalmente en la sociedad perteneciente a lesbianas y homosexuales estigmatizados por la crisis del SIDA. También se desprende del pensamiento del filósofo Michel Foucault, de la crisis del movimiento lésbico gay y de la crisis de la postura esencialista del feminismo. La teoría queer se nombra como tal a principios de los 90, cuando una teórica italiana llamada Teresa de Lauretis publica un artículo en la revista Diferencias y le nombra teoría queer a un movimiento social que se había estado dando en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, y que después las universidades, al ser observatorios de la sociedad, se encargan de llevarlo a un plano de reflexión teórica. Esta teoría propone el género como una construcción social en contra de los postulados esencialistas anteriores que tenían que ver tanto con legitimar la identidad homosexual desde el lado genético o mítico o concebir la diferencia entre hombres y mujeres desde el aspecto ontológico. La teoría queer es una crítica al sistema binario que rige la sexualidad. El sistema binario que rige la sexualidad pues es hombre, mujer, masculino y femenino. Lo que trata de abolir son esos tajantes binarismos para que sea la propia persona la que se construya, la que tome conciencia de su lenguaje, la que tome conciencia de su género y con base en eso se construya sin estar limitado por el contexto social, sociocultural, tradicional, heteropatriarcal. Esta teoría también es interesante porque entabla un diálogo con el psicoanálisis, con la filosofía, con la sociología, con los estudios culturales,
con los estudios de género, indudablemente se desprende de los estudios de género, concretamente del feminismo. Es una teoría que está en diálogo también con la antropología. Ahora, la teoría queer es un instrumento metodológico también que utilizamos para analizar fenómenos sociales, para entender diversas modalidades de la escritura, para entender diferencias raciales, diferencias culturales, para establecer un marco de diálogo con el otro, con los demás, para abrirnos a otras perspectivas, a otras formas de pensamiento, a otras formas de actitud. Para los teóricos queer, el género es un lenguaje, y este lenguaje está en constante cambio. Y para esta teoría, siendo el género un lenguaje, pues se puede adoptar a una multiplicidad de cuerpos, creando nuevas identidades de género, siempre mutantes, siempre cambiantes y siempre, por lo tanto, históricas. La categoría de homosexual nació a finales del siglo XIX, es una invención de la ciencia psiquiátrica que se encargó de interiorizar la homosexualidad al alma del sujeto, porque hay que entender que antes el homosexual o la homosexualidad, las prácticas homosexuales eran una práctica, o sea, estaba penado ejercer la sexualidad homosexual, estaba penado y te ibas a la cárcel, pero era solamente eso, una práctica. No existía el sujeto homosexual hasta que la psiquiatría se encarga de crearlo, de decir, pues las personas que ejercen esta forma de práctica sexual son homosexuales y son una especie de hermafroditas en su alma, en su interior. O sea, se encargó la psiquiatría de interiorizar toda esa práctica, de introducirla en el alma del sujeto y de esta forma creó la especie, una especie que antes no existía. Y bueno, con la psiquiatría del siglo XIX, de finales del siglo XIX, se consolida el sujeto homosexual. Queer es un término anglosajón que significa raro, desviado, singular, homosexual, prostituta. Es un término para designar lo abyecto, aquello que se sale de las normas, aquello que transgrede. ¿Por qué adoptaron queer? Porque se dieron cuenta los gays y las lesbianas, o ciertos gays y ciertas lesbianas, que el término gay ya había pasado a formar parte de un mercado capitalista, esencialista. O sea que el movimiento lésbico gay había empezado a imitar las estructuras heteropatriarcales y había entrado pues a un mercado burgués, a un mercado rosa, que se empezó pues a consolidar por allá en la década de los 70s o quizá un poco antes. Y había un grupo de homosexuales y de lesbianas, pues principalmente de color, latinos, pues que no tenían entrada en ese espectro burgués, ¿sí? Que estaban como excluidos, que eran los excluidos de los excluidos. Y adoptaron entonces el término queer. Inicialmente lesbianas norteamericanas, negras, católicas y casadas, que eran pues completamente ignoradas por el mercado lésbico gay que ya había empezado a funcionar bajo las estructuras heteropatriarcales. ¿Qué sucedió después? Bueno, que comenzó este término a ser fagocitado por las universidades y se dieron cuenta que de alguna forma habían caído en una especie de trampa. Porque lo queer es aquello que postula la diferencia radical, o sea, el constante nomadismo, el salirse de las normas, el no adaptarse a las instituciones. Entonces, pues sí, las universidades en cierta manera funcionan como un punto de diálogo entre la sociedad y el poder. Y es así como el movimiento queer de alguna manera empezó a ser esclerotizado. O sea, a convertirse en una metáfora esclerotizada. Entonces, pues con el movimiento queer, lo que se postula es que pues, yo puedo construir mi género de acuerdo a las decisiones que tome diariamente con los actos de mi cuerpo y con mi escritura. Con mi escritura no nada más como texto escrito, sino que también mi identidad, mi forma de vestir es una escritura, lo que yo hago es una escritura.
mis pensamientos, mis ideas son una forma de escritura, aunque no las plasme en un papel. El cuerpo también es una superficie de múltiples escrituras para la teoría queer. También en la escritura, concretamente en la literatura, pues nos encontramos con que el género se construye a través de palabras. En mi caso, yo estudio la construcción del sujeto deseante en la poesía y me interesa ver cómo ese objeto de deseo aparece escrito en diferentes modalidades y cómo esas diferentes modalidades constituyen al sujeto que está escribiendo, al sujeto que desea. No existe una identidad de género detrás de las expresiones de género. Esa identidad se construye performativamente por las mismas expresiones que, al parecer, son resultado de esta. Esta es, pues, la teoría de la performatividad del género de Judith Butler. Ella tomó el modelo filosófico de Jacques Derrida, un modelo deconstruccionista, postmoderno, postestructuralista, aquí es cuando hablamos de los post, para referir el género como una construcción sociocultural que no está para nada determinado biológicamente. Pues para la deconstrucción y para la postmodernidad, el significado ya no es tan importante como el significante, porque es la repetición de este último el que produce la ilusión de un significado permanente. Es decir que, pues como siempre vemos que las mujeres usan falda de color rosa y aretes, pues ya pensamos que esa es la identidad del género femenino, o asociamos ese lenguaje con una identidad femenina. Sin embargo, estos elementos se pueden trasladar a un cuerpo masculino y resignificar el género. Esta es la postura postmoderna para entender lo que sucede con el género actualmente, que es el género se concibe como un lenguaje plástico, como un lenguaje multiforme, polimórfico, que se puede adaptar a distintos cuerpos y que son cuerpos estos que además se pueden modificar a través de la técnica. Y es cuando entran los nuevos espectros de la identidad transgénero, transexual, intersexual, en fin, todo el espectro de grises que se encuentra entre lo masculino y lo femenino concebidos de manera binaria y tajante. Otros autores de la teoría queer, bueno, está Monique Wittig con un libro que se llama El pensamiento heterosexual y dice que lo que determina a un género o lo que determina que un hombre sea hombre o una mujer sea mujer, pues no es el sexo biológico, sino su función social, lo que hace. Otro que ya había comentado, pues es Michel Foucault. Él dice, entre los aspectos que conciernen a la teoría queer, que la ciencia crea a un sujeto que en principio excluye, pero que lo crea, lo excluye, y después este sujeto se revela y se incluye al sistema. Por eso Foucault dice que no hay ninguna fuera del poder. O sea, esto es importantísimo porque siempre estamos en diálogo con el poder. Siempre, nadie puede vivir fuera del sistema. Puede estar en los márgenes, en las periferias, que eso es lo que aboga la teoría queer, o sea, no meterse al centro del poder, sino estar siempre en un constante nomadismo, estar siempre en los linderos, estar siempre en los límites, estar en la lucha constante contra la imposición, estar fomentando el diálogo, la pluralidad, la polifonía de las múltiples expresiones del deseo, del cuerpo, de la raza, de las clases sociales. También hay otras mujeres como Cherrien Moraga, es una de ellas, que postulan el género lo ven desde la cuestión de la raza, ¿sí? Porque a ellas lo que les importa es esta cuestión de qué tanto tiene que ver la raza en la determinación de un género. Y bueno, pues ellas vienen a trastocar este sistema, a decir que bueno, se pueden ejercer otras modalidades de deseo a partir de ser una raza diferente. Y eso pues las constituye en un discurso muy fuerte también. Bueno, ¿y todo esto por qué es importante? Porque la diferencia de los géneros como la hemos concebido a lo largo de la historia, la diferencia entre hombres y mujeres ha sido violenta. Y ha sido violenta principalmente con las mujeres, que las restringen a una serie de funciones más enmarcadas en lo doméstico, por ejemplo. Es en este siglo cuando las mujeres empiezan
a ir más allá de su género, concebido como una función social, porque para la teoría queer el género es también una construcción que determina las funciones sociales. ¿Por qué también es importante la teoría queer o abolir estos tajantes binarismos? Pues ha habido también otros individuos que no se sienten contextualizados en un marco binario y que para poder encajar tienen que ejercer, como ya lo dije, violencia sobre su identidad o violencia sobre su cuerpo. Pues se trata de que todos los días yo como individuo tome conciencia de mi género y de mi identidad a través de lo que hago y no nada más de lo que me han dicho mis mayores que debo ser, pero que a lo mejor no está en concordancia con mi deseo interno. Y ahí es cuando se desprenden muchos conflictos de doble vida, doble identidad, infidelidades, engaños, shock, desengaños familiares, divorcios, porque una identidad o una modalidad identitaria se ha visto reprimida. Y hay que jugar entonces a guardar las apariencias, pero pues también hay que darle al placer lo que pide. ¿Cómo llega esta teoría a nuestro contexto? Principalmente por estudiosos académicos españoles que se encargaron de importar todo el aparato conceptual anglosajón y francés a la academia hispana. Y bueno, llega a nosotros a través de estas traducciones, se empieza a adaptar en las universidades de acá. Sin embargo, es un modelo muy nuevo aquí, a pesar de que viene desde los 80s, desde los 90s, es un modelo muy nuevo aquí que se adapta a las necesidades multiculturales de nuestro propio país, porque México pues es un lugar donde hay muchas culturas distintas, culturas autóctonas distintas. Hasta para eso nos puede servir la teoría queer, para entender esas otras expresiones que están de alguna forma en diálogo con nuestro contexto y que también son culturas deseantes, que también tienen formas particulares de desear que a veces no entendemos. Y bueno, aquí ya más aterrizadamente en Colima, pues yo creo urgente hablar de teoría queer, hablar de espectros de identidad, porque aquí sí se vive un contexto, una suerte de contexto en el que los binarismos, aún en las manifestaciones gay, son muy tajantes y son muy violentas. O sea, o existe de plano el homosexual de manita caída y nalga parada, o aquel otro que no se encuentra ni en su propio closet. Aquí sí se vive todavía una cultura en la que, por ejemplo, no hay lugares donde pueda uno ir a socializar en este contexto gay o en este contexto queer. Está, bueno, la zona roja, que es un lugar más que nada de válvula de escape, así de urgencia. Está, por ejemplo, la discoteca Danza, que también es como para aquello que se estuvo reprimiendo toda una semana. Pues te vas el viernes, te vas el sábado y ahí, ahí le das vuelo a la hilacha. En fin, no existe todavía ese tipo de lugares donde se pueda socializar, donde se pueda entablar diálogo de manera abierta en esta forma de salirse del marco heterosexual de pensamiento.